Bueno, pues se ha cargado el juego, pero voy a ver si se carga ahora la gente. Nada, estoy esperando a ver si llega alguien más. Si no viene nadie, pues bueno, tampoco pasa nada, absolutamente nada. Simplemente, pues eso, estoy esperando un poquito de spam. Mientras estoy leyendo aquí los patch de notas, ¿no? Del parche nuevo que viene ahora mismo. Del Europa Universalis 4 que ha salido. Voy a ver los grupos de ideas. Nada, estoy leyendo, está interesante, pero bueno, a ver. Nada, viene todas las reformas. Han hecho. Lo del mapa ha sido súper brutal, pero es un 45% más de detalle, añadiendo más 900 provincias, 900. Es que acaba de tirar por la borda. En su tercer DLC, porque es el tercero, acaba de tirar por la borda todos los gameplays. Acaba de cambiar tanto el mapa, la Europa Universalis, que no sé en qué va. Bueno, da igual. Que le den al Europa Universalis. ¡Ah, caca! Crusader Kings. Es a lo que hemos venido. Hemos venido a emborracharnos. West African, Andean, Aymaran, Tupi. Bueno, qué bonito el mapa cuando está nevadete. Qué bonito. Valve Test App. ¿Qué es esto? No, me ha saltado un evento con el icono del Europa Universalis. A ver si, hostia, a ver si puedo probar aquí una beta del Europa Universalis. ¡Horror! En fin, bueno, pues nada. A ver, carguemos el Reich con el emperador Adolf. Oh my god, Adolf. Ya que esto voy a sacar un par de capturas. Y las voy a postear en el apartado de Reddit de Crusader Kings. Vamos a ver. Algo que se vea más sin el puta mierda esta de joder, creo que está con el escudo. Ahí está, ahí está. Vamos a bajar un poquito. No, subimos, subimos. Ahí está. Ahí está. Venga, una captura y ahora otra. Ahí está. Perfecto. Luego voy a subir estas capturas. Ahí a Reddit. Y eso. Adolf observa al este con ojos ansiosos. Casi viciosos, sí. Bueno, pues vale. Parece que ya tenemos gente. Ya somos cinco personas. Ya somos dos dedos de una mano. Así que somos suficientes. Venga, antes de nada hay que acabar esta guerra. Esta guerra santa. Que es un coñazo, la verdad. No sé cómo está tardando tanto. Hay que hacerlo. Vamos allá. Y a ver, ayer lo había dejado. En estos temas del Imperio Bizantino. Intentando asesinar al rey Gunnar de Rutenia. Ojalá el rey Gunnar cometa un desliz. Con este va a ser casi imposible. Con Sigurd, gran príncipe de Kiev. Imposible también. Bueno, vamos para allá. Podemos llamar aliados. No, estos aliados de momento no los voy a usar. Ay, me interesa que caiga Rutenia. Pero claro, estos seguramente tengan todavía la alianza con Imperio Bizantino, efectivamente. Demasiada gente, demasiadas tropas, demasiado mogollón. Esto es imposible. Hombre, qué capacidad de deducción, por favor. ¡Me asombráis! Sois mis Sherlocks personales. A ver, joder. Este hija puta nos va a llamarme a la guerra. ¿Qué paso de ti, como de la mierda? Paso de ti. Ay, oh, Dios mío, a ver cómo puedo ayudar yo ahí a Inglaterra. Bueno, esto me va a costar mucho dinero, ¿eh?
Venga, vamos allá. Vamos a unirnos, por ejemplo, aquí. Voy a empezar a enviar, a ver, la flota. Perfecto. Joder, me molaría que la verdad es que todo el ejército saliera en el mismo sitio. Estaría un poco OP. Pero es que es un coñazo a veces. Es en el fondo más realista, ¿eh? Es como... ¡Convócalos! ¡Ejércitos! Duquesa Valdava de Brianz ha aceptado la oferta de paz del rey Gunnar de Rutenia. Hija de puta el rey Gunnar de Rutenia. Demasiado fuerte. Nada, simplemente estaba mirando a ver si con Suecia podría sacar alguna alianza, pero no tengo ni hermanos ni nadie por ahí, ¿sabes? Tu justa lucha contra los paganos no ha pasado desapercibida. He enviado un emisario papal con dinero suficiente para ayudarte. 200 de oro, perfecto. Will, si te fijas, siempre estamos en directo los mismos. Sí, bueno, joder. Mi guardia personal, os voy a poner títulos honoríficos a cada uno. ¿Cómo sigáis así? Nada, joder, es un... martes a las 17:53. Normal, si fuera un viernes a las 8 igual la cosa cambiaba. Pero yo luego igual el viernes no puedo, así que... Además me apetecía. Entonces digo, venga, vamos a un ratito para dejar las cosas un poco como estaban ayer. Tenía bien claras. Gracias al Papa ahora tenemos dinero para afrontar mejor estas guerras. Así que de puta madre. Gracias al Papa que odia a los paganos. Lo que pasa es que esta parece que va a acabar bastante más rápido de lo que parece. Alemania al menos sigue enviando tropas. A ver. Voy a darle velocidad, coño. Tenía aquí en plan de que lento va el juego. Claro, claro. Si no le aumentas la velocidad, pues cómo no va a ir lento. Más lento que María Nicole Corto. File B de Emily ha sido encarcelado por Rey John el Justo. Rey Frederick el Noob. ¡Noob! ¡Noob! ¡Lo mato! No lo entiendo. El heredero es el príncipe Reinhold. ¡Oh! 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 Ya está. A ver si podemos heredar. ¡Ay, Dios mío! Vamos allá. La ideal ahora sería matar a este. Ya lo haré. Tiempo al tiempo. Al estupendo emperador Adolf, que la pasa contigo, decidió aceptar tu sugerencia de un matrimonio entre el príncipe Nicolai y la princesa Cecil. ¿Os imagináis Alemania e Italia todo para mí? ¡El Reich! ¡El Super Reich! Madre mía, chaval. Sería el terror. Me llamarían el terror. Kilbu de huésped de Kilbu declaró conquista de Kilbu de Volga a Rey Gunnar de Rutenia. Kilbu de Kilbu de... Bueno, a ver si me aguantan mis ingleses. Bendito el Papa, joder, bendito el Papa. El Papa es el amo. El Papa es el puto amo. Bueno, debe de enviar al menos 10.000 hombres. Desembarcando 10.000 hombres en Inglaterra, arrasar a toda esa gente y ya está. Duque Adam de York ha usurpado el título de Ducado de York. ¡Buah! Guerra escocesa por la reclamación de Adam sobre York ha terminado. ¡Mierda! Joder, macho. Pues nada, muy tarde, da igual, da igual, da igual, da igual. Ya lo recuperaré, ya lo recuperaré, sí, ya lo recuperaré.
cuanto muera mi madre, East Anglia sea para mí, seguramente me dé la reclamación. Y ya está. Will, ¿cuándo harás un 2.0 y un unboxing? What the fuck? Unboxing, eso es de maricas, tío. 2.0 ya no te entiendo. ¿Cómo? ¿Que tienen más cacho aquí? Joder. ¿En serio tengo que ir aquí? Esto es un rollo. Un rollo patatero. ¿Qué es un 2.0? Venga, explica. Misión al mar ha sido un éxito. Excelente. Oye, mira, las relaciones dentro de mi reino no están nada mal. Vamos a pasar de este. Voy a irme aquí. Y a este de aquí. No, vamos a ver. No. Venme un regalito. Venga, conviértete. No seas ortodoxo. Venga, regalito de los bonitos. Príncipe Mikolai, del Reich polaco. Puede ser educado por alguien. Será educado por... Vamos a ver. ¿Por mí? ¿O por esta mujer que es genio? Pues por alguien que es genio. Va a ser educado. Porque va a compensar mucho. Conde Xi, el conquistador, ha aceptado la oferta de paz del Reich Gunnar de Rutenia. Hostia, encima se llama el conquistador. Mi señor, la paz sea contigo, lo someto a tu sabio consejo y me convertiré a la fe católica. Espera, voy a cargarme este ejército para acabar antes. Ah, 2.0 es enseñar la cara, lol. No hay interés ninguno. Luego os decepcionáis, o sea... Mono. Mi esposa se ha retirado a un convento durante un corto periodo, a fin de poner sus pensamientos en orden y obtener algo de paz. Puede que incluso encuentre a Dios. Una ocasión perfecta para pasar un rato con mi amante. Ser discreto o pasar el tiempo trabajando. Ay, no está mal la niñita esta, ¿eh? Venga, a pasar un rato con mi amante. Así si hay algún bastardo, pues mira, lo va a ver. Va a tener vuestro nombre. La complacencia que me ofreció mi amante ha hecho que se quede embarazada. ¡Maravilloso! Si lo duque una mujer va a salir maricón. Bueno, ofrecer paz, cumplir peticiones. Ya está, conquistado. Pinsk, conquisté, ¿no? Y Pinsk se lo voy a dar a alguien por ahí. Espera, vamos a ver una cosa. Pedir ayuda para gestionar tus títulos. Pedir ayuda a tu canciller para que se haga cargo de tus títulos recientemente adquiridos. ¡Ah, cómo mola! Voy a darle aquí, es la primera vez que lo veo. El personaje recibe un evento, a ver qué pasa. Misión, Asloop ha sido un éxito. Luego que te va a venir bloqueos. ¿Qué pasó? ¿A quién le dio el Pinsk? ¿Qué? Oye, esto ha sido muy random, ¿eh? A ver, Conde Jesser de Sandomierz ha hecho canciller al alcalde tal. Jesek Benesovich se ha hecho Conde de Sandomierz. Espera. Cago en la puta, tío. ¿Por qué coño le hice esto? ¿Por qué coño le daría ahí? Le dio esto, que era de mi condado. Pues el puto canciller repartió los títulos de mala manera. Vale. Moraleja, no le deis a ese botón. Bueno, puedo enviar un regalo a este para meterlo en el complot. Así que voy a empezar a meter gente en el complot. Y luego voy a recuperar Sandomierz. ¡Joder, tío! ¡Qué mala baba, ¿no? Bueno, Bastardín Piast. Aquí lo veis.
6 años. Lo va a educar a alguien por ahí, me da igual quién. Vaya desastre que me ha hecho este hombre aquí, el... Joder, no, no le deis ese botón jamás. Ala, 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 y yo tengo aquí este desgastándose. Rimantas de revuelta campesina de Tracaya ha declarado su operación de campesinos para Tracaya a emperador Adolf del Reich polaco. ¡Traidores! Bueno, pues habrá que llegar pegando palos. Seremos chicas con rabos imaginarios y cada uno con sus territorios. Aquí la discusión continúa. ¡Cago en la puta, tío! A ver, el alcalde este... ¡Hala! No, 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 no. Muy caro. Ya tengo el poder de complot, ya debería poder asesinar a este hombre de aquí. Al conquistador. De Rutenia. Que no tiene herederos. El heredero es... su hermana. Que tampoco tiene herederos. ¿Qué pintas, chaval? Basilko se voló... Sevolodovich. ¿Qué pintas el Vladimir este? O Basilko. Bebé hija nacido, príncipe Crispin del Reich polaco y princesa Kale del Imperio Bizantino de nombre Gertruda. Bueno, este es el hijo de mi hermano. Así que no le ponemos nombre. Lo dejamos así. Watch. La aniquilación. Mi misión a Roma ha sido un éxito. Perfecto. En serio que sigo sin entender qué coño es un unboxing. A ver, sé lo que es. Pero no lo entiendo porque la gente... A ver, no es que no lo entiendo, en serio. Me parece súper... una moda tonta, tonta. Porque se volvió moda, en serio. Gasto mensual. Bueno, ahí está. Ya ganamos dinero. Señores, ya no ganamos dinero. Voy a hacerme un séquito de... choque. Bebé hija nacido de Cristina Odromaz y padre desconocido, de nombre Smitsna. Vaya. A esta bastarda no me ha dejado... Mi esposa se ha retirado a un convento durante un periodo de paz. Venga, fide poner sus pensamientos en orden y obtener algo de paz. Puede que incluso encuentre a Dios. Venga, esta vez voy a estar trabajando. Lo siento. A ver, ¿qué más podría conquistar? De momento nada. A la 31, Gerald de Sin murió de un periodo de enfermedad. Bueno. Voy a liberar a este tío. Solo para mejorar las relaciones. Gran Príncipe Sigurd, mi cómplice, ha comunicado que se ha preparado un gigantesco pozo de estiércol bajo el suelo de una posada abandonada. En una ruta por la que el rey Gunnar viajará con su escolta. En cuanto se sienten a la mesa, ¡kabum! Yo era de esa gente que siempre usaba los ninjas en el Shogun. Así que imaginaos. Celebrar un gran torneo. No. No voy a gastar ese dinerillo. Mi señor, he tratado de conseguir que el duque Ulitis de Mecklenburgo se dé cuenta lo benevolente pacífico que eres. Oh, yeah. ¡Malas noticias! Rey Gunnar descubrió el estiércol y vetó la explosión. Afortunadamente, mi papel en este asunto se tiene una intriga. Me parece oculto. Venga, tendremos que volver a intentarlo. ¡Epa! Mi esposa me pide ayuda. Esposo, bendiciones para ti tu casa, que es la misma que la mía. Solicitamos que en honor a su obligación responda a esta llamada a las armas contra el rey Alderic, segundo de Francia, me decía. Alderic. Hostia, mola el nombre. El rechazo a la solicitud nos costaría 25 de prestigio. Sí, vamos a aceptar. Te ayudaremos, también estamos en guerra con el puto italiano. Le tengo tirria a ese hombre.
Y venga, voy a activar lo de los séquitos. A ver, niño sin guardián, princesa Constanza. ¿Qué lo va a educar? ¿Mi guarrilla? No, tú duque esta. A ver, ¿cómo va el tema aquí? Me hace gracia porque siempre llamo aquí a East Anglia. Es como si... No sé. Pero ha sido un destrozo, tío. Lo que ha caído aquí a mi pobre madre. Que lo recuperaré, por cierto. Voy a ser también rey de Inglaterra. Will, tú tu bola, ¿no? Puta Italia, sí, a mi bola, tío. Un hombre santo llegó a la corte hoy para hablar de asuntos de fe, pero pronto quedó claro que tenía puntos de vista poco ortodoxos, como soy un celoso defensor de la iglesia. Creo que hice lo correcto cuando ordené que me encarcelaran, que ordené que encarcelaran a un pagano que se atrevió a blasfemar contra mi fe y mi iglesia. Deus vult. Temblaba de ira por las blasfemias del pagano cuando Cristiana me susurró al oído. Mi ex amante, por cierto. Buen trabajo. Buen trabajo hacías tú con la boca. Hacías buenos trabajos. Pero ya no te quiero, zorra. A ver si termino el complot y recupero Sandomierz. Esto es mío, coño. Es que he bugueado el juego, yo creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo he bugueado. Hay algo raro aquí. Otorga el título. No, hay una baronía. Ah, amigo. Había una baronía, no estaba bugueado. Vaya destrozo que me hizo ese hijo puta. No le vuelvo a pedir ayuda al canciller en la vida, tío. Lo ejecuto. Está un poco aguja el botón, ¿eh? Joder, tío. Tía, me gustaría revocarle el título así, sin más. Pero es que me baja la relación con mis vasallos demasiado. Will, queremos esvásticas y águilas. Y un tercer Reich. Duque Godentí de Cuyavia ha heredado el ducado de Cuyavia. Ok. Es que con Reich polaco creo que es suficiente. A ver, la guerra, ¿por qué es? Por cierto, yo creo que vamos ganando. Pero la última vez que me enfrenté a Italia dije lo mismo y luego me cayó un buen palo, ¿eh? Niño sin guardián. Psibor Piast. ¿Quién es este, el chaval? Mi sobrino. Ande, que te eduque ahí cualquiera. Que podemos darle aquí a construcción. Venga, perfecto. Voy a hacerme otro séquito de choque. Dios, son carísimos los séquitos ahora. Carísimos. Bueno, voy a ir haciéndome séquitos. Gasto el dinero en eso. Capellán de Gran Polonia pretende matar a Bjorn Skidilson. Duque Prendota ha declarado historias. Paso también, mira, me da igual. A ver si logramos matar al tío este. Igual voy a tener que enviar aquí al paisanete este a crear una red de espías, a ayudarme. Que legitimice a mis bastardos. O sea, a Bastardín no. A Fatera. No puedo legitimarla, ¿eh? Será cuando sean mayor, imagino. Cuando él estuvo cambiando el nombre a Gran Majestuoso Reich Polaco. A la 63, Reina Birgit de Suecia murió postrada en la cama. Bueno. Pues ahora tenemos a un Mikkel, que es hereje, pauliciano.
¿Y sabéis qué significa que sea hereje pauliciano? ¿Que yo puedo declarar la guerra? Ah, no, solo de facto. Vaya. Pensé que podría declarar una guerra santa como se podía hacer antes. Qué lástima. Me gustan que aquí mi señora se cebe con Francia media, es decir, Holanda y todo esto que hay por aquí. Me gusta mucho. Mientras tanto, el reino de Jerusalén parece que va a desaparecer. Es un niño, Abelardo, el que te come el cardo. Sí, puedo reclamar cosas yo. Paso. Diría puta vida, pero no existo. No, todavía no existes. Cuando tenga el siguiente bastardo, ya pongo tu nombre. Crisol. Seguramente se llame Crisola, porque seguro que sale niña. Y lo sabes. Pues nada, a ver, voy a echar un vistazo a mi hijo, a ver qué tal va siendo educado. 45152, ¡tela! Papa Inocente ha muerto y le sucede Sabino. Bueno. Vale, lo voy a revocar, paso del tema. Lo quiero tener ya y lo tengo ya, paso. Mi señor, la pasea contigo. Acepto humildemente tu decisión de anular el condado de Sandomir, aunque me aflige profundamente. Venga, a cascarla. Se nota que ha bajado la relación con mis vasallos, pero bueno. Vale, tampoco es la rehostia. Will, ¿por qué de nosotros los bastardos pasas? Porque de momento no van a ningún lado. Los usaré más tarde, sobre todo si son chicas. Si son chicas, para mí las quiero. ¿Eh? ¡Hola! ¡Me está creciendo el bigote! Mira, un diezmo. Pedazo bigotón tengo ahora, ¿eh? A ver si me vuelvo hipster. Iba a estar torcido. Debería volverme hipster y dejarme una barbaza ahí asquerosa. Yihad por Armenia. El gran califa Hussein Suní ha decidido convocar una yihad contra los kafires en el reino de Armenia. Insta a todos los justos musulmanes suní a tomar las armas contra los depravados de Siria. Eufrosine del Imperio Bizantino por la gloria del Islam. Alá es misericordioso y no es asunto nuestro. O sea, quiere conquistar esto de aquí. Seguramente lo consiga. Sin ninguna duda. A ver, intriga de los huevos. A ver si me vuelve a salir un evento de asesinar a este hombre. Ah, la pestaña de intriga. Es verdad, es aquí para legitimar. No me acordaba. Pero me baja mucho la reputación. Flipo, tío. Yo no sé cómo puede estar convocándome continuamente. Me baja mucho la reputación con la relación con mi mujer. Y todavía no me interesa. Príncipe Maslav. Del Reich polaco. Es mi segundón. Te va a educar. Este mismo. Pero yo no. Paso. Oye, esta partida movida al EU4 no tendría ningún sentido. O sea, una partida sin más, no sé. De EU4. Mi señor, desde que llega a Praga, nunca ha habido escasez de soldados en la tropa de lugar. Uy. Ah, mira, el reino de Italia también está en guerra con más gente. Mi señor, la pasa contigo descubrirte una conjura en la que Peder Falk pretende matar a Hemming Jacobsen. Ay, bueno, seguimos mejorando relaciones con el Papa. Está bien mejorar relaciones con el Papa, ¿eh? Tenerlas ahí a tope. Porque luego llego y le pido dinero. Al heroico emperador Adolf, la pasea contigo. Por supuesto, os facilitaré fondos para ayudar a extender la fe en vuestro reino. Confío en que 351 de oro serán suficientes. Sí. Gracias, papa. Legitímanos. Duque Rudolf de Baviera ha usurpado el título de condado de Salzburgo de Bensalot.
20 años. Me cambia mogollón la relación. Príncipe Crispín del Reich Polaco declarado guerra de huésped de Príncipe Crispín por East Anglia. ¿Qué? ¿Mi hermano le declara la guerra huésped a mi madre? ¿Qué? Después de años de cuidadosa planificación, Crispín Piasta levantó un gran ejército de exiliados, mercenarios y aspirantes, declarando la intención de presionarlo de mando por la fuerza. Deseo suerte, ¿pero qué? Mi hermano quiere robarme esto. ¿En serio? No, esto es muy. Hostia, esto es muy random. Esto es jodidamente random, eh. Es este de aquí, ¿no? Sí, es ese, 2000 hombres. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está? Oh, no puedo entrar en la guerra. Lástima. Tú cantas de revuelta campesina de Tracae, declara sublevación de campesinos por Tracae. Traidores. Bastardos. Pinche pendejos. Vamos a ir ahí a hacer. ¡Ah! Sí, hombre, si tiene un porrón de soldados. Tiene 8000 aquí. Guerra Santa Ruteno por Riazán ha terminado infructuosamente. Casus no válido. Sí, se están comiendo desgaste. Ay. Nada, campesinos. A mamarla. Nuestro conocimiento majestad del Louvre que ha subido. Bien. Perfecto. Mi prisionero Rimanta se queja de su oscura celda. Fuera. No sé ni quién es. ¡Hala! ¡Ganamos! He recibido un mensaje de mi cómplice, Sirma. ¡Wow! Cara más rara. Los arqueros están situados. Esperan el momento justo para atacar al rey Gunnar. Estamos comprometidos, entonces. Fallos en la familia. No insultes con bastardos. A la edad de 32, rey Gunnar de Rutenia murió en un accidente sospechoso. Buenas noticias. Rey Gunnar ha sido atrapado por una lluvia de flechas entre la casa de depósitos y un promontorio. La historia tramada acerca de un arquero solitario parece haber funcionado. Una manaza menos. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es ahora? Una niña. Puedo reclamar pocas cosas, pero yo quiero conquistar. Voy a pasar de momento. Bueno, parece que de momento Alemania va bien. Va a su antojo. Así que. Es que tengo una niñita aquí. Esto se hace muy apetecible, ¿eh? Hombre, pero entre heredar esto o heredar Italia, prefiero Italia. Pero este tío no va a parar de tener hijos. Romper esponsales, paso. Paso del italiano, me da asco. Esta vez vamos a mirar al este, pero vamos a mirar al este más bien de forma guay. ¡No quiere! Mierda, acabo de romper esponsales. De mala manera. Intereses políticos.
Voy a mejorar relaciones. A ver, estratagema aquí para defenderme de todas las mierdas que pueda haber en mi reino. Duque Pur es el fuerte ha usurpado el título de condado de Lübeck de Sachsen-Cruel. Mi misión a Kiev ha sido un éxito. Durante mi visita a la corte del reina Yevpraxia de Rutenia, te digo lo que eres. Venga, niña. Niña, sé buena. Cásate conmigo. Acepta, acepta a los esponsales. Si tienes 0 años. ¿Está concertado esponsales ya con alguien? ¿O qué? No. Estaría mirando algo. Efectos del prestigio, opinión del emperador Adolf. No creo que lo consiga, ¿eh? ¿Cómo veis? Bueno, creo que volvería. Ah, mira, rey Baduín de Italia, que lo han cambiado al rey. Espera, espera, esto es un poco raro, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Obtenido a través de herencia. Y ahora, Baduín. Pero no me pone a ver cómo ha sido obtenido. Ha cambiado de casa, ahora es la casa Welf. Los Welfos. Coño. Pues nada, me tiro por Italia. A Rutenia lo conquista. La conquisto, lo tengo clarísimo. La princesita Amélie de Francia. A tu hijo lo mataré, lo siento. Aceptamos. Perfecto. Perfecto. Ahora este niño. Haremos un complot. Parece que nadie va a querer entrar en este complot. Bueno. Pues si hacemos un complot para matarte a ti. La gente quiere. La gente quiere, pero pagando. ¿Ves, güey? Si fuésemos bastardos chicos, nos usarías para expandir la dinastía. Pues claro, hombre, pues claro. Mueve tu imperial mirada a Lotaringia. Lotaringia está siendo acribillada por mi mujer, así que si mi mujer es capaz de ganar eso... Es que no merece la pena. Pues creo que voy a pedir de facto Ingrid ya. Voy a ver las alianzas que tenga esta chica. Sigue aliada con Bizancio. Y no lo entiendo por qué. Joder, no lo entiendo. Yo no sé qué hacer para acabar con la... con las alianzas. Están defendiéndose en una yihad. Es que no... Igual no soy capaz de manejar Rutenia y Imperio Bizantino. A ver estos de aquí. Declarar Feger de facto. ¿Realmente Bulgaria existe? Porque yo lo he permitido que existiera, ¿eh? Venga, vamos a pedir Mesembria. No voy a convocar a nadie, de momento. Nuestro conocimiento de equipamiento ha sido en Lübeck aumentado, oh yeah. Mueve tu imperial mirada, Cuba. El ex italiano es el rey de Borgoña, amigo. Ah, mira, 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 es verdad. Que acaba de aparecer aquí. Mira, el noob. Mira, os disteis cuenta. Va a formarse Borgoña, me gusta. Will, el rey tuyo se parece a Mario Bros. ¡It's me! ¡Adolf! Joder, ahí como reparte mi mujer. Placa, placa, placa.
Placa, placa, placa. Príncipe Mikolai. Oye, edúcamelo bien. Edúcame bien al príncipe Mikolai. Mira, Fatera. Hay que educarla. La voy a educar yo mismo. A mi bastarda. Yo mismo la voy a educar. Cultura ruso, católico. La alemana en francés de la Francia media. Joder, bueno, la facta, la guerra está facta. La guerra ya acabó. Ganó mi mujer. Sin problemas, además. Así que me alegro. Ah, mira, si me está pidiendo ahora ayuda a mi madre. Contra Crispin. En serio, Crispin, esas cosas que haces no me molan, ¿eh? Muy raro esto, ¿eh? Muy raro. Mi hermano es un hijo de puta y creo que luego debería matarlo. Porque yo no lo soy, ¿sabéis? Venga, vamos a acabar con el búlgaro. Nuestro conocimiento de tradición noble ha aumentado. Oye, oh, yeah. Sí que palmo pasta en guerras, ¿eh? Palmo un huevo. Mi señor, desde que llega a Praga nunca ha habido escasez de soldados. ¿Qué? Coño, si está en Praga. Debería estar aquí, en Cracovia. No en Praga. Praga, caca. Cracovia, buena. Buah, y todavía puedo mejorar tanto las cosas. Y a mí no me educas. Porque Dasa no sé quién dónde estaba. Dasa era la hija de mi hermano, ¿eh? No era una bastarda realmente. Os lo digo ahora. A ver, ¿dónde está mi hermano? Este. Mira Dasa. ¿Quién es? El lugar desconocido. Está atacando East Anglia, mi hermano. No sé por qué, pero parece que el juego le hizo gracia. Y ya está. Voy a hacer reclamaciones en Kiev. Quiero Kiev. Victoria, perfecto. Pues a ver, ahora el casus belli que estaba reclamando de facto, ¿cierto? Reclamación de Conde Sebor sobre. Ah, esa mierda de ahí. Vaya mierda, casus belli que elegí. Mi hermano, sí, es vasallo mío, pero ten en cuenta que East Anglia es de mi madre, lo iba a heredar yo. Me lo ha robado mi hermano. Es hijo de la gran puta, que es mi hermano. Obispo Paxiay pa de Solocha ha usurpado el título obispado de Solocha de Toscana. Bueno, pues muy bien. A ver, puedo hacer ducados y los voy a hacer, de hecho. Venga. ¿Qué cree este de aquí? A ver, ¿con quién me llevo mejor? Con este no. Con este me llevo mucho mejor. Toma, ducado de Llavinquia. Toma ahí. Ah, mira el cabrón. Ah, mi canciller se quedó claro con lo conquistado. Qué cabrón el canciller. Muy listo él, muy listo. Ahora podemos crear Volinia. ¿Qué más? Curland, sí, Curland, vamos a crearlo. A este hay que darle el título. Venga. Pues perfecto. El resto de la parte de la pasta debería ser guardada.
Y voy a convocar las levas de esta parte para que me ayuden aquí para dar un poquito de número y ayuda en el asedio, porque si no esto se va a hacer eterno y es un coñazo y me va a costar mucha pasta. Así que yo no calma, ¿no? Porque tienes cuatro hermanas, no soy tu hermana, Fater. No, ah, vale. No, había sido un rollo así. Pero de momento no tengo ya más bastardos. Parece que ya relajó. Parece que ya dijo, bueno, ya es hora de que sentemos la cabeza. Tu sabiduría y piedad son legendarias. Propone casar a mi examante con este viejo. Pues vale. Hasta luego. Puta inexistencias. A ver, que estaba en Twitter. Venga, vamos allá. Dinerito, fácilmente. ¿Qué? ¿Y ahora por qué me pide esta ayuda? No lo entiendo. Si aceptamos, formaremos parte de la Guerra Santa Ascalonita por Ascalón y el Ausladentiana por Conquista. ¿Este qué es mío? ¿Por qué me llama a la guerra? Esto es muy raro, tío. Esto es muy raro, ¿eh? Creo que esto está roto, tío. Yo creo que el juego está roto. Pero no lo entiendo. Y el único que sigue siendo germánico aquí es el noruego. Le echa un par de cojones y dice: yo aquí soy seguidor de Odín. Hasta la muerte. Y así, ad eternum. ¿Tú querrás dominar el cuarto Pomerania? ¿Pretende matar a...? Bah, a nadie interesante. Mi emperador, me complace informarle de que la mayoría de la población de Narva ha sido convertida a la fe católica. Yo creo que he leído eso de Narva 50 veces. Siempre Narva para aquí, Narva para allá. Ay, pues igual, para acabar con la alianza tendría que matar a la gorda. Vamos a dejar esto de matar al Baduín. Vamos a intentar matar a la gorda. No, a la gorda no quiere nadie, ¿eh? Parece que la gorda, aparte de gorda, es guarra, porque la quiere todo el mundo, macho. Pero es enfermiza. Debería morir en breves. Y heredará la princesa Kale. Ah, que está casada con mi hermano. Vale. Me acabo de hacer una pinza mortal a mí mismo sin querer, yo creo, ¿eh? Will, cásame con un rey o emperador, si es posible, por matrilineal. Venga, yo eso sí lo veo. Venga, voy a legitimarte. Para que veas, ¿eh? Mira, Fatera Piast, aquí estás. ¿Con quién quieres? ¿Con el rey de Suecia, de Borgoña o de Jerusalén? Hostia puta. Por matrilineal es imposible, pero te puedo casar con el rey de Suecia. Vamos a esperar el momento de delay que hay entre la grabación y el chat, ¿no? Jerusalén. Como veas, ¿eh? Jerusalén no vale para nada, pero...
Suecia, vale, re rectificó. Ahí está, venga. Te acabo de concertar los esponsales con el de Suecia. Alegro que Emperador Alf, bendiciones para ti y tu casa, decidió aceptar tu sugerencia de un matrimonio entre Princesa Fatera y Rey Beck. Pues muy bien. Querido Daso, o Dasa, tú eres la hija de mi hermano. Lo más que podría hacer contigo es asesinar a todos estos niños y que heredara Dasa a Piast. Lo más que podría hacer. ¿Qué es esto? Huésped de Osor. ¡Osor! A mí me suena algo así, ¿no? Hace reír de que te follen, vaya pica. Príncipe Crispín del Reich Polaco ha usurpado el título de condado de Norfolk de Reina Causing. La guerra de huésped terminó. Me acaban de joder vivo todo esto, ¿eh? Joder, de verdad. Con el puto bug del hermano de los cojones. Se va a enterar ese maldito bastardo. Viajad por Anatolia. Otra yihad más. Y me pide ayuda, evidentemente. Mira, esta vez acepto, pero no voy a ir, así que. Cerval, o Kerval, como el Kerval Space Program, revuelta sajona oriental, ha declarado la guerra revuelta sajona oriental por la reclamación de Lawrence sobre Essex a reina de Caixin el Justo. Me da que vamos a perder las posesiones en Inglaterra, ¿eh? Toda aquella trama que había preparado Mikolai el Sabio parece que se ha ido al garete. Venga, otra guerra más. A la que ayudar. A ver si acabo esta mierda guerra de Bulgaria y voy hacia allí. Si no. Mi madre es duquesa de East Anglia desde tiempos inmemoriales. Desde que maté a su padre y a sus hermanos para que heredara a ella. Es duro tener amigos más ambiciosos que tú. Y últimamente Bolsidar me ha estado presionando para superar mis límites. Venga, es por mi propio bien. O no gane el rasgo de ambicioso. Lástima. Venga, 100% la guerra. Solo termina la guerra, conquistamos un poquito y nos vamos corriendo hacia el norte, que vamos a ir a Inglaterra, si llego a tiempo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la guerra? ¿Qué? Joder, este juego cada vez está más lleno de bugs. Se está haciendo imposible jugar la partida de manera decente, ¿eh? Ahora, como acepté la paz con Bulgaria, parece que me la aceptó también con mi madre. O sea, con la otra guerra que no tiene nada que ver. Desde el nuevo parche esto se ha vuelto súper loco, ¿eh? Por eso tengo también un poquito de ganas ya de ir cerrando la serie, porque es que veo que, no sé, que hay algo por ahí que no funciona. Los mecanismos del juego, ¿eh? ¿Y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué? ¿En serio? Encima, claro, le revocó las posesiones que tenía. Lo mejor que puede ocurrir es que esta muera. Ahora es el momento de hacer un complot para matar a mi madre. Y heredar yo. No voy a matar a mi madre, joder. No voy a heredar, no voy a matar a mi madre. Hostia, vaya relaciones más malas tengo yo con mi mujer. Madre de Dios. Pues ya que estoy, voy a legitimar al otro. La paciencia es una virtud, pero a veces me pone de los nervios. Mi hija Fatera nunca pierde los nervios. Siempre espera la oportunidad para vengarse. Bien, no tolero la irreflexión.
Will, quizás me cojo con Dinamarca en EU4. Depende cómo quieras empezar. Puedes coger ya unificando Escandinavia. Puedes cogerte exploración. Si no, no lo tienes muy claro, puedes cogerte calidad de primeras. Un poco para ayudarte a la flota y tener mejor ejército. Porque el de Dinamarca no va a ser muy allá. Si has conquistado Lübeck, que incluso podías coger comercio. Y un poco así el inicio. Si no, si no te coges calidad, puedes cogerte ataque. Pero bueno, Dinamarca, lo que es Escandinavia, va a necesitar manpower en algún momento de la partida. Así que deberás buscar formas de ganar manpower, ¿eh? Si no, conquistando como sea. Los Caballeros de San Juan. La Iglesia Católica ha publicado una bula confirmando la creación de una nueva orden religiosa y militar. Los Caballeros de San Juan. Estos, que ya llevan tiempo protegiendo y cuidando a peregrinos enfermos en Jerusalén, disponen ahora del pleno apoyo de la Iglesia Católica. Los gobernantes y cristianos devotos pueden pedirles ayuda en las guerras contra herejes y paganos, pero no lucharán contra otros católicos. Profide pro utilitate hominum. Vale. Pues creo que es la primera orden militar de la partida, ¿lo veis? Podría incluso sacarles para tirarme por el califa, pero paso de ayudar al Imperio Bizantino. Va a ser un rival superpoderoso si convierto la partida al Europa Universalis. Así que no me enrolla. Por cierto, Francia, ¿qué te pasa, cariño? Francia está teniendo graves problemas también. Prometo paso de Francia. Bueno, como estoy en la misma ayudando a la Basilisa, no, evidentemente no podré entrar en guerra con ellos ahora por Rutenia, así que declarar guerra. Vamos a reclamar Ingria de facto. Venga, vamos allá, voy a llamar a todos mis aliados. Hostia, pero ¿cuántos tengo? ¡Mira qué feo es! Conde Trifón de Toropets. ¡Qué feo es el mamón! ¡Hijo puta feo es! Vea, todos a Cracovia. Todos a la fiesta de Cracovia. Bueno, mi esposo, mi mujer viene, mi madre también, el hijo puta de mi hermano no, que le robó las tierras a mi madre, es lamentable. Este tampoco viene, el de Jerusalén, este tampoco viene. Y este tampoco. Si solo con mi mujer ya me llega. Este es el objetivo de guerra. Neva, ya sabéis. San Petersburgo, etc. Porque es parte de un ducado. El de Estonia. Entonces se lo va a llevar a esta mujer. Ella tenía ganas de una guerra mirando al este. El emperador Adolf. Tenía muchas ganas. Mi misión a Roma ha sido un éxito durante mi visita a la corte del Papa Sabinian III. ¿Bajaste las relaciones? Pues muy bien. Mira, tiene París ya, mi hermano. Me hace gracia. Logró tener París. O sea, mi hermano, mi primo, mi primo. Orgulloso de tener a Piast allí en Francia. Will, mata a mi padre y mis hermanos para heredar yo. Casi nada. A este tío lo voy a matar, ¿eh? Tarde o temprano. Bueno, parece que mucha gente acepta. No la suficiente. Espera, conspiración. Hacer que Emperatriz Cunegunda la Cruel muera. Uf. No. No quiero que muera mi mujer. No, no todavía. ¡Hala, venga! ¡Vamos allá!
Voy a partir el ejército a la mitad. Mira, este voy comandando yo. Yo soy el amo. Mira, 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 mira. Aquí lleva un ejército. De los ruskis. Esto no me mola. Ahí está, le cazamos. Cazamos al ejército. Hostia, que puedo ticar aquí y subir la infantería pesada. ¡Hola! ¡Que me van a matar! ¿Por qué? ¡No! Llega tiempo. Llega tiempo. Uf. Usando tu pie como palanca. No habré matado a la niña. Sacas tu espada del cadáver del último enemigo que hay en tus manos en la batalla. A tu alrededor, los hombres vitorean cuando los soldados enemigos huyen presas del pánico salvaje. Se ha conseguido la victoria, en gran parte gracias a tus esfuerzos heroicos. Cantaré canciones de este día. Ah, ya decía yo. Ya, ya sé que no debo comandar yo, porque me dejan tonto. Pero bueno, el roleo mola. Simeón de Revuelta, Rutena ha declarado la guerra revuelta. ¡Lol! ¡Hijo de puta revuelta! Justo, le plantan una revuelta aquí a este. ¡Qué cabrón! Justo cuando le destruyen el ejército, a la de Rutenia, declara la revuelta. ¡Qué bien! ¡Qué hijo de puta! Pues nada. Si yo digo que conquisto algo, que quiero conquistarlo, lo hago por mis santos cojones. Y que no me vengan con memeces. Voy a volver a llamar a mis aliados y el que no venga, pues, maricón. ¡Que te follen! ¡Viva la reina! Win, haznos chicos y no chicas, con nuestro nombre de verdad. Si soy chicas, os tendré que poner nombres de chicas. Aquí nadie se une, nadie se une. Mi mujer sí, porque mi mujer es mi mujer. Mi mujer es un encanto. He puesto los cuernos repetidas veces, pero es un encanto. Mariscal. A ver, el límite pertrechos está en 23, 16, 16, 20, 23, 23,6, 8,6, no, 16, 16, 13. Estoy mirando el límite para formar un ejército, para formar dos ejércitos en vez de uno super tocho. No, y no cagarla, vamos. Con el desgaste, porque si la cago con el desgaste esto no me sirve de nada. Venga, primer ejército. Hacia allí. Qué cabrona es la máquina. ¿Cómo aprovecha el momento en el que el soberano pierde el ejército en una batalla? ¿Cómo aprovecha ese momento para declarar ahí ¡tas! Independencia? Venga, hijos de puta. Super cerdo, es. De verdad. Pérdida de títulos en la sucesión. Perderé el reino de Pomerania, en serio. No, no lo voy a perder, no. Cambiaré ya la sucesión en cuanto pueda. ¿Cuál es tu objetivo en esta campaña? Pues más, conquistar. Esta campaña está llegando casi a su fin. Aunque todavía falta bastante, pero... Y todo por culpa de los putos parches, la verdad. Porque por mí... Por mí yo creo que habría seguido jugando y jugando y jugando.
La revuelta rutena, ¿qué quiere? Reclamación de Visata sobre Rus. Quieren cambiar de rey en Rus. O sea, no, Rus es esto de aquí. Esto, Rus es esto y esto, Rutenia. ¿Qué? Esto es Taurica. Valaquia. Y ahora esto es de Alemania. Esto es Alemania. Me hace mucha gracia. Con este ejército voy a barrer. ¿Este cuál es el ejército? El de Rutenia, el de la niña. Bueno. Pues mala suerte, niña. Mala suerte. Si te hubieras querido casar conmigo, con mi niñito, esto no habría pasado. Di parche una vez más. Parche. Parche en el ojo. Pata de palo. Batalla Gordoguiche. Que ganamos. Cada vez que entro en esta zona tengo ciertos repelús y voy con el estómago encogido por el tema del desgaste, pero no. Es Crusader Kings, no es Europa Universalis. Constantine fue capturado en combate y ahora es mi prisionero. Basura de paisano. Y aquí canto yo, en medio de una guerra civil limpiando los ejércitos que vea. Ya lo veis. Me importa toda una mierda. ¡Oh, qué bien! Está ocupado. Mi señor, he recolectado un diezmo en Cracovia. Oh, yeah, dinerito. Y me complace informar que la población de Mesembria ha sido convertida. Si esto es eslavo. ¡Hala, cariño! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Revuelta alemana. ¿Tú quieres ayudar ahí? Mira, 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 mira el desgaste. Aquí está, invierno duro, desgaste. Joder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desgaste mensual un porrón. Ups. Eso parecía publicidad. Uy, tu niñita le saca 7 años. ¿A quién? A la de aquí. ¿Qué más da? Si la abuela es... Hostias. Movidas, tú. Entonces por eso tenía la alianza, porque era la abuela. Jolín, ¿y a mí por qué mi mujer no me convoca aquí a la revuelta? Joder, tengo que acabar esta guerra rápido porque si no puedo perder a Alemania. Obispo Jost Constantin de Bretaña es tutor de Reina Apraxia. Ah, pero no ha muerto. A la edad de 45 Constantin murió en las mazmorras. Y facciones peligrosas, ¿sabéis por qué? Porque estoy perdiendo tropas. Desgaste y todo eso. Príncipe Mikolaj del Reich polaco es ahora mayor de edad y se ha convertido en complicado. Tejedor de redes. Aquí está. Este va a ser el próximo emperador. Que es un poquito manco, pero tiene una intriga del 15, del copón. Le saca 8 años a su prometida. También tiene bigotito, igual que su padre. Y no tiene tierra, pero eso no lo puedo solucionar yo fácilmente. Le puedo dar. Le voy a dar, a ver qué le puedo dar. Praga. Y ahora le voy a dar el reino de Bohemia.
Toma. Reino de Bohemia. Ya está, ahora le he dado un reino a mi hijo para que vaya creciendo y aprendiendo. Hostias, es igual que yo, cuando era joven. De tal astilla, tal palo, ¿eh? En realidad es al revés, pero bueno, el dicho. Ja, te salió feo el hijo. Es igual que yo. Así que no le insultes. Le voy a nombrar regente tal. Para que sea él el regente. Le voy a nombrar maestro de caza también. Príncipe bastardín del Reich polaco, ahora mayor de edad. Se ha convertido en truhan artero. Mira, aquí está bastardín. Ordenar votos. No puede ordenar. No puedo meterle ahí en un convento. Una lástima. A ver, que estamos en agosto. Entramos en septiembre y luego viene la época de las nieves. Mira, si hay, si hay las primeras nieves, ya no puedo. Señor, me parece que mi labor en Kiev ha rendido frutos. Mediante sobornos, adulación, extorsiones, amenazas y falsificación de documentos, he conseguido fragar una reclamación contra el condado de Kiev, actualmente regido por Reina Yevpraxia de Rutenia. Dejo en vuestras manos el formulario de nuestra reclamación. Vamos a exigirlo. Voy a limpiar a estos de ahí. Ya, mira las nieves. Desgaste, no, no quiero, no quiero. No quiero comer, me desgaste. No quiero comer, me desgaste. Yo quiero que sea todo de color de rosas. Perfecto. A ver si logramos hacer que se rindan rápido. Lo del reino de Bohemia es como ser príncipe de Asturias en España, ¿o qué pasa? Sí, tal cual, exactamente. Satisfactoria yihad para Armenia, malditos infieles. Aquí no tengo desgaste, porque como lo tengo ocupado completamente, pues no hay desgaste. Pero eso de que ejércitos comandados por un tal Ados tengan desgaste en Rusia me hace gracia. Muchísima gracia. Bueno, vamos a pasar el invierno aquí. Y ahora vamos hacia Novgorod. Clima, invierno duro. En cuanto cambie. Joder, macho, esto. Estamos en abril y todavía hay invierno duro. ¿Cómo va el tema? Ah, no, no, ya se quitó. Simplemente me debe de estar diciendo el clima que puede llegar a pillar, sí. Invierno actual, ¿no? Invierno suave. Fatera está siempre contando dinero y aprovechándolo al máximo. Ya regateó con un mercader por el precio de unos dulces hasta que este se echó a reír frustrado y se los vendió por mucho menos de lo que él pedía. Joder, Fatera. Venga, vas a ser avariciosa. Por desgracia, Fatera muestra avaricia. Supongo que ahora debo comprobar mi monedero diario. Ah, ya está. Mira cómo le gusta el dinerillo. Esta guarra. Bueno, pues voy a hacer un pequeño barrido, a ver si acabo con estos ejércitos que hay aquí. Es que el líder supremo de Rutenia no tiene bigote, si no te majaban a palos. No creo. El bigote da poder en una cara que pueda llevar bigote, como este de aquí. Porque si tienes una cara como este de aquí, que no puede llevar bigote, pues da un poquito de asco. Pero bueno, esperemos que le crezcan las ganas a este de aquí. Al menos sigue comprometida con la princesa Meli.
Ala, si tengo aquí el complot de la Cunegunda. A ver, es hora de hacer un complot para matar al príncipe de Italia. Liderando tropas en Costa Mauritana, vale, no pasa nada. Con red de espías y todo. Voy a quedar con el dinero del sueco y la corona. Princesa Constanza de los reyes polacos, ahora mayor de edad y se ha convertido en teólogo erudito. Lo voy a casar ahora con... Matrimonio matrilineal, no me sale nada interesante. Ah, mira, pero con el hermano sí puede. Pues venga, con el hermano. Matrimonio matrilineal con el hermano. Y luego te cagas por la pata para abajo cuando tú mueras y hereda a tu hermano. Will, dame un título como duquesa de algo. Que no, hombre, que no. Que luego se va fuera del imperio. Se va a Suecia o algo así. Y eso no me interesa. Dios mío, llevo 1000 años para conquistar esa mierda. Venga, acabó la Segunda Guerra Ducal. Ya tienes Ingria, señorita. Y ahora me pide que ayude en todas estas guerras mi mujer. Normal. Joder, ¿cómo está? A ver. Vamos cagando hostias. ¡Puf! Hay un descontento por tener las tropas levantadas desde el año Catapum. Y facciones, por supuesto, independencia y todo eso. ¿Quién pide la independencia? El duque de Prusia. ¡Qué raro! Qué raro que el duque de Prusia lo pida. ¿Duque de Prusia lleva incordiándome? Joder, parece que no me sale ni un solo complot, ¿eh? Bueno, llevo ya mucho tiempo dándole, así que lo voy a dejar aquí. Son las 7 ya. En unas 2 horas, una cosa así, llegará a YouTube. Así que ahí lo veréis, los que no habéis estado en el directo. Pues el resto, los dedos de mi mano, como digo yo. Gracias por estar, espero que la hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos en el siguiente de Polonia. Igual lo hago mañana, o igual pasado. No, pasado toca de Europa Universalis con el nuevo DLC. Bueno, pues nada, hablamos, gente. Nos vemos.